Bueno, buenos días. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la primera mesa redonda organizada por la Delegación de Alumnos de la UPV, que esta vez será sobre salud mental. Y lo vamos a estrenar con la salud mental porque, bueno, creemos que es un tema que lleva en segundo plano ya mucho tiempo y que creo que va siendo hora de hablar de esto. Así que, bueno, hablemos sobre salud mental. Muchas gracias y encantado de estar aquí y contéis conmigo. Y bueno, pues Eva también, claro. Es un placer. Muchísimas gracias. Bueno, recordar a los espectadores que podéis poner vuestras preguntas por el chat en caso de que de las que vayamos haciendo tengáis alguna duda o lo que sea, y seguro que estarán encantados de responderlas. Para empezar, quería presentar en esta primera mesa a Pau Palau, que es un psicólogo de la UPV, que es un proyecto que se ha iniciado recientemente, y a Eva Garcés, que es graduada en psicología y a la vez presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia. Así que, Pau, preséntate si quieres un poco. Bueno, este año ha empezado el servicio de atención psicológica para estudiantes en la UPV. Yo dirijo ese servicio como principal directora, aunque hay otra psicóloga también, que estamos haciendo precisamente atención psicológica para estudiantes. Es un servicio nuevo, como dices, hemos empezado en marzo, acabará en junio esta fase experimental y luego todavía está por definir cómo continuará el año que viene, pero estará prácticamente seguro. Soy psicólogo, tengo una clínica de psicología, además de esto, en la que, bueno, ya tengo una trayectoria ahí de psicología y psicoterapia, además de otras cosas, y la verdad es que muy contento de haber empezado este proyecto, tanto por mi trayectoria profesional como por la ayuda y la ayuda necesaria o la que era, ¿no? Que tenía un servicio como este en el Politécnico y en otras universidades, que algunas ya lo han empezado y otras sin duda tendrán que empezarlo. Totalmente, muy importante, y la verdad, damos gracias tanto a vuestro gabinete como a la UPV y tanto a la gente que trabaja de delegación en esto, en incluir este servicio, que es muy importante. Estupendo, hablaremos de ello. Bueno, pues yo soy psicóloga, como bien has comentado, además soy estudiante del Máster de Psicología de la Educación y el Máster de Profesorado. Y bueno, yo creo que la clave está en lo que has comentado, que además de ser psicóloga, soy también la presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia, y al final, pues por esa pasión por la psicología, siempre he intentado que en materia de representación estudiantil pues se hablase, como bien has dicho, de la salud mental y de lo importante que es en el ámbito de la política universitaria el poner la atención y el foco en ello. Así es que nada, darte las gracias y deseando comenzar. Bueno, pues vamos a empezar un poco con la primera pregunta, y la primera pregunta es: ¿a qué creéis que se debe este auge de tratar y hablar un poco sobre la salud mental? ¿Pensáis que es una moda, que puede ser que se haya este auge por el tema de la pandemia, o creéis que ha venido para quedarse y ya al fin asentar unas bases sólidas sobre el tema de la salud mental? Pues yo en mi caso creo que el motivo principal por el cual está en este auge sobre todo fue a raíz de la pandemia, ¿no? Cuando llega el COVID nos damos cuenta todos de que los problemas de salud mental, que esas emociones que a veces no sabemos gestionar, esa sensación de incertidumbre, es algo que nos afecta a todos y que no afecta solamente a unos pocos, que no es que estés loco por lo que tienes que ir al psicólogo, ¿no? Y que al final pues es normal que a veces nos sintamos completamente sobrepasados y que necesitamos pedir ayuda. Entonces, en ese sentido, creo que fue el foco de la pandemia. Yo siempre lo digo, que salvando las distancias y entendiendo la frase, el COVID trajo eso positivo, ¿no? El poder centrarnos en lo importante que somos nosotros, en lo importante que es mirarnos y cuidarnos en materia de salud mental. Yo quiero pensar que no es una moda, que ha venido para quedarse, porque además ha venido pisando fuerte, ha venido diciendo que está aquí para quedarse, porque es muy importante que le prestemos atención. Pero también es verdad que siempre está ese miedo. Yo creo que como profesionales de la salud mental, que venimos también de una trayectoria en la que no se le ha prestado la suficiente atención a la salud mental, pues yo creo que siempre vamos a tener ese miedo de que sea una moda y de que cuando llegue otro tema que sea igual, más fácil de difundir o que sea más atractivo, pues que pongamos o releguemos un segundo plano la salud mental. Pero yo creo que proyectos como este pues hacen que sigamos hablando de salud mental y que se quede. Estoy de acuerdo en bastantes cosas, en casi todas las que ha dicho. En todo caso, bueno, hay un salto generacional, un cambio generacional en todo esto, en la que, bueno, esto es una reivindicación clásica de los psicólogos y las psicólogas, el hecho de que hubiese que atender este tipo de salud como salud mental, como salud general, la salud mental como salud general. Sí. Piensa que hace bastante tiempo el concepto de salud partía de la idea de la ausencia de enfermedad.
La ausencia de enfermedad implica que como mucho es o estás mal o dejas de estar mal. Esa es la ausencia de enfermedad, que en un momento de ese dejar de estar mal era entendido como estar bien, ¿no? Eso parte pues de un enfoque un poco reduccionista y de la medicina clásica donde es fácil en ver un malestar cuando es, digamos, simplificando mucho, una pierna rota, ¿no? Luego, ¿y cómo ves a veces el malestar en la psique, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es mucho más difícil y es mucho más reciente. Entonces, incorporar dentro del concepto de salud, la salud mental, es mucho más reciente e incluso hay una idea de que deberías de poder solo o de que deberías de poder sola, como que no... Como no veo la enfermedad, como no veo tu pierna rota, ese sufrimiento que tú tienes, yo no lo tengo, no lo entiendo, ¿no? Hay una frase que a mí me pareció demoledora en la película del Joker, esta que dice lo más difícil de una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieses, y eso es porque no se comprende. Si no se comprende, no se comprende que tratar la salud mental sea necesario. Digo lo del salto generacional precisamente porque, los años anteriores a mí, las generaciones anteriores a mí, que os saco también a vosotras algunos años, precisamente entendían eso. Como tú, esto te lo tienes que resolver, ¿vale? Y ahora hay cada vez una sensibilidad mayor a eso, una sensibilidad mayor a que la salud sea también salud mental. Y que la salud mental no tienes por qué ser capaz, y de hecho no tienes por qué intentarlo solo por tu cuenta, sino que precisamente la normalización de esto es algo que está viéndose, que está hablándose de, y que hablarse de hace que sea más fácil. Con lo cual creo que es como una tendencia que sí, estoy súper de acuerdo con el tema de la pandemia como catalizador final, como la gotita esa que ha colmado el vaso, pero ya venía y ya se reivindicaba mucho. ¿Qué se quedará? Estoy seguro por una cosa, la gente que va a terapia, le es fácil volver a terapia. Tengo un montón de gente que han venido a terapia alguna vez en su vida, han resuelto su problema y han dejado de venir, y cuando un año después, dos años después, tres años después han tenido un problema o una duda, ni siquiera como un problema, han vuelto. Vamos a hablar de esto. Y entonces si te acercas a ese campo, te es fácil volver, porque ves la facilidad con la que puedes anticiparte o resolver algunos problemas. Entonces, no sé si desde las instituciones, y no me refiero a la uni, pero por ejemplo, últimamente se está hablando en el Congreso, por ejemplo, se está hablando de estas cosas y tal, no sé si desde las instituciones será tan visible como está siendo ahora, pero cuanta más gente se acerque y más gente naturalice o normalice el asistir, más fácil es volver y más se extenderá. Entonces, no creo que se quede como una moda, sino... que al final es la facilidad con la que se extiende de unos a otros, ¿no? Un poco, eso es mi... Sí, estoy totalmente de acuerdo de que, bueno, la pandemia, aunque haya sido y haya significado lo que ha significado para el mundo entero, creo que, bueno, al menos tiene una parte buena que ha sido esta, y totalmente de acuerdo con el tema de que debe ser reconocido y hay que darse cuenta de que es realmente importante ir al psicólogo, y también creo que ya no solo en momentos puntuales en los que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, sino momentos puntuales en los que tengas algún problema, sino también como a modo de seguimiento. Pues lo que ha dicho, que hay gente que vuelve para ver, oye, pues que me gustaría hablar de esto porque aunque no esté mal o aunque no tenga ningún problema o aunque tal, sí que creo que sería importante hablar de esto a modo de seguimiento, del mismo modo que vamos al médico a hacer algo, a hacer cualquier revisión para ver si hay algo mal, pues al psicólogo yo creo que también. Bueno, pues si os parece vamos a pasar con la siguiente pregunta, que es que ¿cuál creéis que es el principal motivo que perjudica la salud mental del estudiantado? ¿Cuál el primer motivo? debemos de partir de la idea de que el estudiantado es un colectivo absolutamente heterogéneo. Quiero decir, relativamente homogéneo en temas de edad, relativamente, pero solo relativamente. Y después hay, mira, la mayoría de problemas, si me ciño al SAPE, al Servicio de Atención Psicológica para Estudiantes, que bueno, pues podría ir un poco la respuesta por ahí,
Es verdad que problemas de autoexigencia, de ansiedad anticipatoria, tipo exámenes, de no saber gestionar principalmente la ansiedad que puede venir de temas de sobrecarga y cosas así, sería lo primero. Ahora, ¿eso viene de ser estudiante o viene de otras causas que también están ahí? Porque hay una etiología que no podemos olvidar que tiene que ver con cómo alguien ha aprendido a gestionar la ansiedad en su vida hasta que ha llegado aquí. Cómo se le ha exigido en su familia o no. Cómo se le ha reforzado el logro o no. Cómo ha tenido que demostrar o no ha tenido que demostrar. Entonces, sí que hay una casuística muy centrada en el tema de la ansiedad, del rendimiento y de la autoexigencia. No podría decir que la etiología viene derivada solo del hecho de estar en una universidad. Es un tema muy complejo en ese punto de vista, ¿no? Demasiadas variables como para simplificarlo en un enfoque. Yo estoy de acuerdo, de hecho, ahora, que con el paso de los años, cada vez esa edad incluso es más heterogénea. Es decir, hasta hace unos años, pues estaba claro cuál era la edad, ¿no? Terminabas el instituto y si querías ir a la universidad, pues entrabas con 18 años y con 20 y poco estabas saliendo, ¿no? Entonces hablábamos de una franja de edad que era muy concreta y que tenían también unos problemas pues, propios de la edad y muy concretos. Ahora sí es verdad que cada vez personas de una edad superior a esos 25 años o esos 18 a 25 entran en la universidad para seguir formándose o para incluso empezar a formarse, ¿no? Entonces, es verdad que como comentaba Pau, la casuística y las problemáticas o las dudas que pueden tener los estudiantes pues van a ser muy amplias. Yo sí creo que al final el colectivo de la que entra en la universidad, los estudiantes que entran en la universidad, son un colectivo por su propia edad también muy vulnerable. Están en pleno proceso de cambio, es un periodo que se caracteriza mucho por la incertidumbre. Ya como estudiante, yo recuerdo cuando entro en la universidad con 18 años, que me piden casi que decía cómo va a ser el resto de mi vida, ¿no? Yo, sin saber ni quién soy ni quién quiero ser, me dicen firma aquí y elige lo que quieres ser por el resto de tu vida. Y tuve suerte porque elegí la psicología y dije, vale, esto es lo que me gusta. ¿No? Claro, pero exacto, yo la elegí y luego me gustó, porque yo entré también con muchísimas dudas y preguntándome, ¿realmente quiero ser esto el resto de mi vida? Es que el resto de mi vida es mucho tiempo. Que por supuesto luego puedes cambiar, pero claro, ya cuando entras en una dinámica y luego casi que por inercia terminas. Entonces, claro, es un colectivo muy vulnerable en ese sentido porque se suman pues todo ese momento de tener que decidir tu futuro, pero también se suma que estás conociendo los primeros amores, que estás relacionándote por primera vez con personas adultas, que ya no son esas relaciones de niños que tenías en el colegio, en el instituto, y que también tienes que aprender a gestionar esas emociones propias de esa relación, ¿no? Social. Y además, pues si tienes que conciliarlo con el trabajo, con cuidar a algún miembro de tu familia o cualquier otra responsabilidad, pues las cosas se complican, ¿no? Yo creo que la esencia partía de eso que comentabas, de cómo te han educado, de esa educación, sobre todo en materia de educación, de gestión emocional, que has tenido durante toda tu vida. Porque en función de ese apego, de esa forma de relacionarte, de ese saber expresar cómo te sientes, pues también esas dificultades, esas problemáticas que tengas en el entorno de la universidad, vas a poder canalizarlas de una forma diferente. Yo como representante de estudiantes, pues al final me encuentro con esos estudiantes que vienen a pedirnos consulta, ¿no? Tú Lea lo sabrás, de esas dudas, de esos miedos, de no saber qué hacer, y ahí es donde también los servicios de asistencia psicopedagógica tienen un papel muy importante. Porque claro, hay tantas variables que están influyendo en ese estar bien, en ese no estar mal, ¿no? Y el entender que incluso cuando estamos mal es normal y no pasa nada, y de ahí también se puede aprender y se puede mejorar, que hay muchas cosas encima de la mesa y es muy difícil también poder abarcarlas todas. Hay una cosa interesantísima, sí, sí, que hay que retomar un poco desde ahí, la incertidumbre. No nos olvidemos de que los estudiantes no son los estudiantes de grado, solo. Los doctorandos están hasta aquí. Sí, sí, sí. Hasta, no sé si ese gesto era como de muertos, ¿no? No, era de a tope, ¿no? Hasta aquí, no lo sé. Y esos son un poco más mayores, la mayoría. Incluso muchos ni siquiera lo hacen en la trayectoria normal, sino que igual lo sé. Y ahí, esa incertidumbre. Hay una cosa que me he encontrado mucho en terapia. Tanto en el SAPE como en mi consulta, gente frustrada
por... Lo hicieron todo y no le dieron lo que le prometieron. No solo la incertidumbre, sino la frustración de encontrarse con... He sido súper buen estudiante, he sacado súper buenas notas, he hecho todo lo que me han dicho. ¡Pum! No hay espacio para ti en el mercado laboral. Entonces, eso quizá en el grado no se note tanto, pero después de los másters y después de los doctorados, hay mucha gente fastidiada por el... por cómo se desarrolla su oportunidad en este país, ¿no? Y la incertidumbre, sin duda, es una de las peores cosas que le pueden pasar por la mente a una persona. Porque la mente es libre, porque la mente imagina y porque la mente se pone en lo peor a la que te descuidas cuando esos plazos de incertidumbre se alargan. O sea, sí, lo has nombrado muy acertadamente. Lo comparto. Sí, estoy de acuerdo con que, bueno, pues cada persona pues tiene sus circunstancias y ha gestionado su vida pues a su manera y llega a cierto punto. Pero, y sobre todo la incertidumbre, porque claro, llegas a la universidad y no sabes ni por dónde te da el aire, no sabes qué hacer. Elegimos demasiado pronto. Elegimos demasiado pronto. Cada vez antes, lo nombraba ella, sí, es verdad. Y también era una pregunta en plan... ¿Creéis que la, por ejemplo, tema de la carga lectiva, cómo se desarrollan las clases, la conciliación con la vida misma, ya no solo, sobre todo con la representación, no hay, que esto ya lo sabemos, sino ya con la vida cotidiana, ¿creéis que eso puede ser algo que afecte al tema de la salud mental? Porque vemos a estudiantes que están realmente frustrados porque no llegan, lo único que hacen es estudiar y creo que este tipo de cosas, no sé si veis algo más que también pueda afectar, pues les preocupa. Yo creo que claro que afecta. O sea, al final nos afecta todo y es ese intentar gestionar la vida con lo complicada que es lo que también pues, nos satura y no sabemos muy bien cómo llevarlo. La universidad y el vivir la universidad es muy complicado y es muy difícil por varios motivos. Uno, por eso comentamos que llegamos casi creándonos todavía, muy pequeñitos, sin saber este entorno nuevo. Lo único que conocemos es lo que hemos visto en las películas y esos campus americanos donde todo es maravilloso y llegas aquí y dices, esto no es lo que me prometieron, ¿no? Esto no era lo que yo estaba buscando. Y claro, pues es al final adaptarte a un cambio nuevo, a unas personas nuevas, a una vida nueva, seguir desarrollándote tú. Y además que la universidad, hay muchas cosas que tampoco ayuda a... El cómo está estructurada la universidad no ayuda tampoco a facilitar que esa gestión emocional, esa salud mental, pues también se adapte, ¿no? y aprenda a convivir con ese entorno. La conciliación es algo que los representantes estudiantiles defendemos muchísimo y peleamos muchísimo porque entendemos que es algo esencial y base para todo. En el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia celebramos hace no mucho unas jornadas de salud donde distintos expertos de todos los ámbitos de la salud venían y nos explicaban cómo hacer que nuestra vida fuese mejor en todos los sentidos, ¿no? Y hablaba de la importancia de expresar las emociones, hablaban de la importancia de 5 comidas diarias, de 5 comidas que además fuesen nutritivas, de dormir 8 horas. Y claro, yo terminaba esa charla y llegaba casi y decía, dormir 8 horas. Un día normal, tranquilo, puedo llegar a casa a las 11:30 y ponerme entonces a trabajar y a sacar cosas de la universidad que antes no me han dado tiempo. Ya dormir 8 horas es imposible. 5 comidas. Pues, en la rutina en la que vivimos, de levantarte a las 7 de la mañana y corriendo porque has dormido poco y estás cansado y tienes 5 horas de clase y luego comes rápido porque sigues con clases. Si a eso le sumas que tienes que trabajar, que tienes representación estudiantil que quita muchísimo tiempo y que necesita mucho tiempo para poder realizar algo positivo, pues al final yo se lo comentaba a mi equipo que comer saludable es un privilegio que hay días que no me puedo permitir, porque tengo 5 minutos para comer, como algo rápido porque no le puedo quitar tiempo a las clases o no le puedo quitar tiempo a una reunión que tengo o a una porque es algo que me apetece, que también me alegra y me da vida también y es algo que no le quiero quitar tiempo y al final tengo que elegir qué prefiero, ¿no? ¿Qué prefiero? ¿Asistir a clases aunque tenga que comer más rápido? ¿Voy a clase pero entonces no me da tiempo a hacer prácticas? Entonces, claro, se complica mucho y en ese sentido la conciliación es algo esencial, ¿no? Entender que la universidad es mucho más que ir a las aulas, que la universidad es esto, que la universidad es relacionarte con tus compañeros, pues algo que se tiene que entender y crear también herramientas para que los estudiantes puedan también vivir esa universidad.
Yo creo que ahí además hay un tema de ritmo, de adaptarse al ritmo. Elegimos muy pronto, de repente ya estamos metidos en un proceso, ¿no? En una estructura que además como que nos viene muy dada, y a eso me refiero con el ritmo, es de además los tener que en psicología son malísimos, y aquí es un tienes que aprobar en estos años, hacerlo otro aquí, hacerlo otro allá, y luego, y además con lo que os decía antes, ¿no? De que luego además, a lo mejor no encuentras esa continuidad. Y a veces, por no decir muchas veces, las personas quizá no estamos diseñadas para vivir en ese ritmo, ¿no? Para vivir en ese ritmo de exigencia constante, no de la uni, ¿eh? De la vida. No, de, sí, sí. De la vida como de, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto, que en realidad lo has decidido tú. Y ese es el gran problema. ¿Estás viviendo la vida que quieres vivir? ¿O estás viviendo la vida que alguien o algo espera que hagas? Y ahí existe mucha disonancia entre realmente esto, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿No? ¿Por qué estoy haciendo ahora esto? Porque si no lo hago, luego no trabajaré o luego no o tal. Y encima a veces luego tampoco lo encuentras, ¿no? el añadido. Entonces, como, ¿qué ritmo estás viviendo? ¿Qué decisiones? ¿Qué control tienes sobre tu vida? ¿No? Porque pasaría algo si en lugar de acabar la carrera en 4 años más máster o, bueno, depende de cada una y tal, lo alternases con parar un año y hacer un sabático o coger menos asignaturas y hacer otra cosa. O, ¿no? Hay como, ¿quién decide el ritmo? ¿Lo decides tú? Si tú no decides el ritmo sobre tu vida, lo pasarás mal. Porque si estás donde no quieres estar o no sabes dónde estás, lo pasarás mal. Yo lo digo muchas veces en terapia, la mejor manera o una de las mejores maneras de ser feliz es tomar decisiones. Si tú tomas decisiones sobre tu vida, lo que aciertes será un logro tuyo. Y lo que no aciertes, podrás replantearlo, cómo buscarlo o si abandonarlo. En el momento en que la decisión no es tuya, si la consigues, le pertenece a otro. Al sistema que ha decidido, a tu padre que te ha elegido la carrera o a tu novia que te ha elegido el color del coche. Pero como fracases, es que no eras lo suficientemente bueno o buena. Entonces, el tema de quién ha decidido qué estás haciendo en tu trayectoria es determinante a la hora de cómo experimentes eso, o puede serlo. Y aquí hay mucho de eso. Hay mucho de por qué estás haciendo una carrera, por qué estás haciendo un doctorado. Hay mucha gente que hace un doctorado que todavía es como un paso más muy, muy exigente y que en realidad no sabe por qué lo está haciendo. Es como lo que se espera que hagas cuando acabas esa carrera. Ya, pero lo vas a usar. Porque si no lo vas a usar, estás pringado, pringada 4 años o 5 años o con suerte 2 o 3. Y luego, ¿para qué? ¿No? Entonces, es como saber exactamente, tomar decisiones que estén basadas en mis valores, en mis... Claro, pero ¿cómo eliges eso a los 12, a los 13, a los 14 años? Y luego llegas a los 20 y pico y dices, es que lo he hecho mal. Sí. ¿Cuándo abandono? ¿No? ¿Cuándo claro. cambio? ¿Cuándo decido que las cosas tienen que ser de otra manera? Entonces, no creo que sea... En la uni se puede experimentar porque es el momento ese de hacerse adulto, es el momento ese de, precisamente, en el que se nos exigen las decisiones, porque es cuando hacerse adulto es tomar tus propias decisiones, es encauzar tu vida, ¿no? Pero vienes de una, ¿no? De un seguimiento de decisiones y de un momento después que como que ya se espera que hagas. Pero ya se espera, ¿por qué? Yo no lo he decidido, yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir a una isla, ¿no? Sí, parece que haces un poco las cosas por inercia. Sí, y entonces esas inercias son peligrosas. Son peligrosas porque no son... No vas a obtener el logro, que es muy reforzador, y sin embargo sí, quizás los fracasos, ¿no? Ahí hay un punto de debate bastante interesante y de análisis bastante interesante a la hora de observar por qué están mal los estudiantes o por qué hay cosas que no le van bien, vaya. Claro, sí, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que has comentado, el tema de que pues, se toman las decisiones muy rápido y muchas veces sin pensar, en plan, bueno, ya todo el colegio y el instituto está orientado a que vayas a la universidad. Claro, y si luego te das cuenta de que eso no te gusta y llevas 4 o 5 años haciéndolo, ¿cómo renuncias a eso? Si también, ya, porque claro, si con 30 años no has acabado una carrera, eres un perdedor.
que además siempre se vende en las universidades como si vas a estudiar lo que te gusta, te va a encantar todo, si vas a por un ámbito de conocimiento, por ejemplo, psicología, sí, te va a encantar, te vas a enamorar, pues hay que entender también no vender humo, también hay asignaturas que no te gustarán, habrán años difíciles y temas que no te van a gustar y que también habría que concienciar sobre que no pasa nada por si te dejas un año sabático. Eso es. Por si te dejas la carrera. Salirte de las expectativas. Cambias de otros, de... Poder salirse de las expectativas de otros y establecer tus propias expectativas es fundamental en el en ese cambio de poder estar bien. Y eso implica a veces eso. Si me salgo de la expectativa, si un año no hago algo que se supone y en lugar de acabar este año, realmente no pasa nada. Si la cosa es que cuando te pongas a hacer algo, sí, lo hagas, quieres. Eso, lo aproveches. Porque quieres. Eso es, porque quieres, entonces lo aproveches. Sí, sí, hay que quitar ese estigma de que cambiarse de carrera, dejar la carrera es malo, entonces es muy importante. Bueno, pues si os parece también, pasamos por la siguiente pregunta. Va enlazado a lo que estábamos hablando, es que si pensáis que un estudiante de verdad disfruta de la universidad, porque sí que es verdad que, bueno, pues hay temas de vida universitaria que pueden ayudarte un poco más, temas de representación, que bueno, yo pues estamos profundamente enamoradas de la representación, entonces lo disfrutamos por esa parte, pero la pregunta es esa, ¿realmente disfrutamos por estar en la universidad o toda esta incertidumbre, toda esta tensión, toda esta tengo que ir a este ritmo, tengo que acabar de sacarme la carrera en 4 años, tengo que hacer un máster, tal, ¿creéis que con todo esto lo disfrutamos los estudiantes? Si parece, empieza Eva. Sí, le voy a dar porque ella está ahora más cerca de lo que es la comunidad y de la edad universitaria y luego yo daré mi visión, si os parece. Yo he disfrutado. Yo ahora que ya he terminado el grado y entonces estoy casi terminando el máster, yo puedo decir que yo sí he disfrutado de la universidad. Sí es verdad que yo también he pasado meses y años muy malos de decir, si yo ahora volviese a tener 18 años y tuviese que elegir, ¿volvería a elegir esto? Pero es por lo que hablábamos antes. La universidad tiene muchas cosas bonitas y tiene muchas cosas bonitas porque conoces gente maravillosa, porque te desarrollas, porque descubres quién quieres ser. Yo he descubierto quién quiero ser y quién soy en la universidad y gracias a vivir todo lo que he vivido en la universidad. Pero sí es verdad que yo hay cosas de la universidad que no he disfrutado y entendiendo que una parte esencial y una parte crucial de la universidad es esa parte académica de aprender, esos conocimientos más enfocados a ese área temática que has seleccionado, yo hay muchas veces que yo no he disfrutado de ir a clase. Y yo tengo muchos compañeros que no disfrutaban de ir a clase y que decían, bueno, pues me salto esta clase y ya me miraré los apuntes después. ¿En qué momento llegamos a decir, ya me miraré los apuntes después porque me sirve lo mismo mirarme el PowerPoint en casa que estar escuchando al experto y a la persona que sabe, en mi caso de psicología, en el aula, cuando tendría que ser todo lo contrario, cuando tendrías que disfrutar de ir a clase y de ese aprender del maestro y de la persona que lleva pues, toda su vida aprendiendo de esa temática, ¿no? Entonces, claro, eso a veces también empaña un poco lo bonito que tiene la universidad, porque al final, pues esa es la parte central, tú entras a la universidad y hay muchos efectos colaterales que son muy bonitos, pero tú al final eliges una carrera para formarte en esa carrera y para luego ser un profesional en esa temática. Entonces, claro, que no disfrutes de esa parte que es esencial, para mí es muy preocupante, ¿no? Yo hay una pregunta que siempre planteaba en clase cada vez que en materia de psicología o ahora en psicología de la educación, decían los profesores, es que claro, se sabe que este tipo de docencia o este tipo de enfoques no funciona. Y yo decía, vale, si sabemos que no funciona, ¿por qué lo estamos utilizando? ¿Por qué no cambiamos o por qué no actuamos? Entonces, claro, la respuesta era, claro, es que es muy difícil. A ver, claro, todo es difícil, pero es que alguien tiene que ser lo suficientemente valiente de dar ese primer paso, ¿no? De decir que no pasa nada por hablar de salud mental, que hablar de salud mental es algo bueno, que si hay que cambiar el enfoque de cómo conocíamos la docencia hasta ahora, pues hay que cambiarlo y hay que arriesgarse. Pero claro, es difícil, ¿no? Y nos da miedo, porque los cambios dan miedo siempre. Entonces, lo dicho, yo quiero pensar que sí disfrutamos de la universidad, que esa frase de la universidad son los mejores años de tu vida es una realidad y es algo que vivimos los estudiantes. Pero claro, cuando luego, en este caso como representante de estudiantes, recibes esa información de estudiantes que lo pasan tan mal, que en las convocatorias de exámenes hay tantos nervios, hay tanta angustia, lo decía yo antes de empezar la mesa, decía,
tengo nervios que me estoy sintiendo como cuando estaba en los exámenes, que son esos nervios, en este caso eran bonitos, pero en los exámenes eran nervios que a mí me bloqueaban por completo, ¿no? Que me hacían replantearme si era lo suficientemente válida, si realmente era aquí donde tenía que estar, si iba a ser buena psicóloga en el futuro, y claro, al final eso pues empaña toda esa vida universitaria, y eran esos meses que yo comentaba que yo no he disfrutado, que yo me replanteaba si era ahí donde tenía que estar realmente. Pero claro, es esa presión, ese tener que ser perfecto, ese tener que sacar las asignaturas en el cuatrimestre, ese tener que sacar un 10, en nuestro caso, porque si no sacas un 10 ya no puedes hacer el PIR o no puedes hacer el máster de Psicología General Sanitaria, no puedes publicar las JCR y entonces no eres lo suficientemente ¿qué? Si para mí igual con sacar un 5 es más que suficiente porque he aprendido, porque he disfrutado y porque me ha dado tiempo a vivir mi vida universitaria y a disfrutar, ¿no? Que es al final con lo que tendríamos que salir de la universidad, con un título, pero además pudiendo decir que volveríamos a repetir una y mil veces porque es bonita, ¿no? Vivir la universidad. Estando muy de acuerdo con todo lo que ella dice, la verdad es que yo le puedo dar una vuelta de tuerca a esta idea, ¿no? La primera es pensar en, otra vez, en el colectivo. Aquí hay 30.000 alumnos. ¿Cuántos lo pasan tan mal? Que eso no quiere decir que no sea importante, ¿no? Pero como quizá punto significativo de cuántos quizá no expresan ese malestar y otros que quizás sí que expresan el bienestar. Y muchas veces cuando nos planteamos el tema de la salud mental, es como cuando alguien viene y solo te cuenta los problemas. Parece que esa persona tenga una vida que sea un desastre, ¿no? Lo que pasa es que solo estamos viendo los problemas, ¿no? Entonces, bueno, no digo que no sea importante, ni mucho menos, sino quizá cuán significativo es a la hora de pensar si tanta gente lo pasa tan mal. Pero bueno, eso por una parte, que lo dejo ahí simplemente como reflexión. La otra parte la enfoco en el, sin entrar en el tema de cómo son los planes docentes o cómo se enfoca, lo que decía ella, ¿no? Y además es que en este país cada 4 años hay un plan nuevo porque unos pues, montan lo del otro y no hay manera de hacer como un acuerdo común. De que al final sean los estudiantes los que y las que salgan ganando, ¿no? Eso, sin entrar en ese campo que nos daría para otra mesa redonda, el objetivo es pasarlo bien. Quiero decir, pasarlo mal también es parte. No en la universidad, sino uno de los grandes problemas que yo encuentro, y precisamente en gente joven, es la falta de tolerancia a la frustración. Quiero decir, tenemos que saber frustrarnos, tenemos que saber que no todo es fácil, tenemos que saber que no todo es ahora, que no todo es ya, solo porque lo quiera lo tenga. Ya digo que sin entrar en los planes y sin entrar en temas de si la presión es excesiva o no es excesiva, creo que precisamente la etapa universitaria es una etapa de potenciación de la autonomía, y si no lo es, fracasa. Quiero decir, la persona tiene que empezar a ser autónoma, a ser capaz, a darse cuenta de que es capaz, de que puede conseguir cosas. Eso es una de las cosas que más refuerza la autoestima. Y eso, si no sabes tolerar la frustración, cuando tengas problemas, abandonarás. Porque te superarán. Si los problemas te superan, abandonas. Si abandonas, dejas de conseguir cosas. Si dejas de conseguir cosas, tu autoestima se va al garete. Entonces, que las cosas sean relativamente difíciles, es importante. Para que la gente aprenda a gestionar su frustración, para que la gente sepa que, voy a usar una palabra que no me gusta usar, sacrificarse tiene cierta recompensa más allá, porque si no, todo se queda en un cortoplacismo que está haciendo mucho daño a las generaciones jóvenes. La inmediatez, lo quiero, lo tengo, no necesito esforzarme, y lo que no tengo ya, no me vale, no me comprometo. Y no todo se consigue hoy. No, comprarte una casa, vamos otra vez a otro discurso, podemos a día de comprarnos casas con los sueldos que hay, vale, sin entrar ahí, no, sin entrar ahí, comprarse una casa no es me compro mañana una casa, necesito un plan de vida para comprarme una casa, criar a un hijo o yo qué sé, tener un perro o un coche, yo qué sé, tantas cosas, ¿no? Que no las puedo tener ya, y eso parte de la idea de que la gente sepa frustrarse quiere decir, sepa gestionar la frustración, no abandone a la mínima de cambio. Entonces, hay una parte en la autonomía, en el desarrollo de la autonomía y en el desarrollo de sentirse capaz, que tiene que ver con la tolerancia a la frustración. Entonces, que haya cosas difíciles en la universidad, dentro de los márgenes que serían
es hasta necesario, eso es hasta importante, ¿no? Sin partir, o sea, sin olvidarnos de que obviamente ojalá disfrutásemos no en la universidad, sino en todos los aspectos de nuestra vida, y cada cosa que hagamos sea sacándole algo bueno, que casi todo lo tiene, ¿no? O muchas cosas pueden tenerlo, a veces hablo con una globalidad exagerada. No sé, me parece importante. Sí, también. Sí, yo creo, también pues, comparto también ese punto de vista de que tiene que haber una especie de reto, porque creo que es realmente satisfactorio pues sacarse una carrera, no sé, no me ha pasado todavía, Eva. pero también hay que, también el punto de Eva de que pues hay metodologías mejores y peores para impartir la docencia, y sí que entiendo porque tiene que haber una dificultad, porque al final hemos venido a la universidad a formarnos y tiene que ser nuestro objetivo, más allá de todo lo que nos puede ofrecer, aparte de eso, que son muchas cosas, sino también pues deberíamos actualizar un poco ciertos métodos de evaluación que no acompañan, no favorecen la motivación, no favorecen la competitividad también, que también que creo que es importante, ya no solo un reto contigo mismo, sino con una competición sana con el resto de compañeros y con el resto de estudiantes, pues también sería positivo. En todo esto de los diseños, ¿no? De los diseños pedagógicos y todo, es que también hay una gran dificultad cuando te sales de la norma. Quiero decir, cualquier decisión que tomes va a tener una norma que acepte a la mayoría de la gente y un par de normas, o sea, un par de desviaciones más allá que va a hacer que haya gente que no funcione bien. Y es, a día de hoy, con los sistemas que tenemos implantados, educativos, profesionales y de trayectorias, mucha gente se queda fuera. Mucha gente, una gente, si fuera otro, pues seguramente sería otra gente. Quizá ahí la importancia precisamente de servicios y de cosas como que puedan reencauzar o atender a esas personas, porque la única manera, si no, sería hacerlo de manera casi individualizada, ¿no? Y hay cosas que no puedes inviables, claro. Claro, ¿cómo lo haces a ese nivel de tan individual? Entonces, bueno, pues precisamente algunos tipos de prestar atención, de prestar ayuda, de estoy aquí o existe esto, si no funcionas. Y creo que ahí pues sí que da un poco de margen a que esas desviaciones que se salen de la norma puedan funcionar igual, ¿no? Claro, claro, Andy. No existe el método de docencia perfecto adaptado a todo el mundo, está claro, porque pues cada persona con sus circunstancias. Sí que es verdad pues que está tanto el gabinete psicopedagógico a modo de apoyo, tanto la Fundación CEDAT para temas de diversidad, bueno, diversidad funcional o cualquier tipo de problema, para que te ayuden un poco, pero evidentemente pues ojalá existiese el método docente perfecto, sería muy fácil. Yo es que al final creo que como estudiante que acaba de vivir eso, he tenido la sensación, ¿no? Y como joven también, fruto de esa generación también que hemos vivido todo con esa inmediatez, con que todo es ya y todo es tan sencillo como pedirlo, que claro, que he visto también la vida tan compleja y tan difícil de gestionar dentro de esa juventud, ¿no? Y he tenido que gestionar tantas cosas que cuando llegaba a la universidad, más allá de que supusiese un reto para mí, también quería que me diesen facilidades, ¿no? Es decir, veo muy correcto esa parte de que también tiene que suponer un reto, tampoco tiene que ser... yo además, como tengo la casualidad de que mi padre es profesor en la universidad, me lo dice también, ¿no? Ese sentimiento de que los estudiantes muchas veces lo queréis todo de esta forma y muy sencillo y muy masticado. Y claro, yo le intento hacer ver que no lo queremos masticado, que no queremos que nos pongan todas las facilidades del mundo y que sea un llegar y tener el título, pero que lo que sí queremos y lo que creemos que tenemos que demandar también como estudiantes es que existan pues esas adaptaciones, ¿no? Porque lo normal es que no seamos todos iguales, que somos todos tan diferentes que poner un método que funcionaba igual hace 20 años, ahora, también por ese cambio de la sociedad, de cómo entendemos la universidad, de cómo entendemos el mundo, pues ha cambiado también, ¿no? Y tenemos que cambiar con la sociedad. Y es muy importante eso, saber buscar herramientas que nos permitan adaptarlo, también eso, teniendo en cuenta de que no todos vamos a ser iguales y que muy pocos van a poder responder a ese ritmo, ¿no? Sobre todo por lo que comentábamos antes, si hay tan pocos estudiantes que llevan ese ritmo y que lo llevan bien y que lo pueden gestionar bien y que no tienen problemas y que pueden responder de forma óptima,
igual si hay tantos que están demandando esas ayudas, que no están llegando, que necesitan segundas, terceras, cuartas, quintas convocatorias, que no terminan en 4 años, sino que terminan en 6, igual es que entonces lo normal no es terminarlo en 4 años. Claro. Ni hacer grado, máster, doctorado y luego trabajar. La normalidad solo es un criterio estadístico y la puedes poner aquí, la puedes poner claro. según lo que observes, ¿no? Según la variable que observes, la normalidad es una u otra. Pues si queréis pasamos a la siguiente pregunta. Realmente aportaciones muy interesantes, muchas gracias a los dos. Ahora vamos con algo realmente creo que preocupante a nivel personal. ¿Creéis que existe, que sigue existiendo un estigma a la hora de tomar la decisión de acudir a profesional de la psicología, de la salud mental, y que incluso se considera a nivel de juventud que nuestros problemas no son lo suficientemente importantes como para recurrir a esto, como que se infantiliza un poco los problemas que tiene la juventud? ¿Qué opinas tú, Pau? Pues que has hecho una pregunta que son muchas preguntas. Ya, lo sé. sí, a todo. No, vamos a concretar. Antes decía lo del Joker, esa idea, ¿no? Y esta película es de hace unos años, quiero decir, y eso está ahí. Sí, es un estigma. Sí, es un estigma cada vez menor, creo, lo comentábamos al principio cuando hablamos de si creíamos que esto había venido para quedarse y todo esto, creo que cada vez es más fácil que la gente entienda que... Es que además en la psicología no todo es terapia, digamos, ¿no? Y de hecho no todo debería ser terapia y entonces nos ahorraríamos mucha terapia. Si hiciésemos mucha más psicoeducación, si hiciésemos mucha más prevención... a veces lo digo medio de broma, ¿no? Todo el mundo debería estudiar la carrera de psicología, no, aunque no fuera para practicarla, ¿no? Pero, o al menos hacer algún taller o hacer algunas cosas. Por eso precisamente en el SAPE, además de lo que es la terapia, estamos ahora planteando algunos talleres que tienen que ver con eso, con la psicoeducación. Meto un spoiler ahí, vamos a hacer ahora uno de diálogo interno, que tiene mucho que ver con cómo te cuentas las cosas y cómo te las cuentas, por tanto, es cómo las vives y cómo las vives, por tanto, es cómo generas unas emociones u otras, ¿no? Y otro que tiene que ver con coaching motivacional, con la gestión de la motivación, que tiene mucho que ver con los logros y tiene mucho que ver con las cosas que son importantes o no para mí. Y por la dinámica esa que hablábamos antes, ¿no? Entonces, sigue siendo un estigma porque sigue entendiéndose como un signo de debilidad muchas veces, que no ocurre en la medicina convencional, en la mayoría de problemas médicos, ¿no? Cada vez menos, creo que las generaciones actuales, y además que se esté hablando de todo esto, está ayudando un montón, y ya os repito, que cuando la gente normalmente viene a terapia, la mayoría repiten o vuelven a acudir porque se dan cuenta de que no es un acto de debilidad, sino todo lo contrario. Porque además, una cosa es importante, los psicólogos no curamos a la gente se cura y se ha de curar. Quiero decir, hay un acto de autorresponsabilidad ahí súper importante. Súper importante que no debemos olvidar. Y a gran diferencia del modelo médico que tú vas y el médico te pauta y te prescribe, aquí no. Sí que pautamos o sí que damos indicaciones, pero en realidad alguien mejora porque decide mejorar. Tú le estructuras el cómo y le das las herramientas, pero son decisiones. Y precisamente es ese acto de autorresponsabilidad, de compromiso, de autonomía, que lo decía antes en el tema de la uni, pero tan importante el tema de la autonomía a nivel de salud, de saber, claro, no vas a saber de la casualidad, ¿no? Pero yendo al psicólogo, a la psicóloga, tanto a psicoeducación como a psicoterapia, aprenderás ese tipo de cosas. Entonces, creo que está últimamente favoreciéndose mucho que pueda entenderse de otra manera. Venimos de un estigma muy largo y muy profundo, incluso del menosprecio, porque esto es un tema un poco conflictivo, pero lo voy a soltar. Adelante. Siempre ha sido la eterna lucha, ¿no? entre la psicología y la psiquiatría. La psiquiatría sigue el modelo médico, paciente, entonces variable que se controla mediante pues medicación y cosas así, ¿no? En el que tú eres un paciente. Por eso yo lo uso para distinguir el concepto paciente en la clínica de distintas cosas, ¿no? Pero en realidad en psicología se huye del concepto de paciente, porque por eso que os decía de la autonomía precisamente, ¿no? Entonces, ese modelo médico frente a ese modelo psicológico, los médicos han tenido
una trayectoria mucho más larga y una trayectoria de, digamos, de poder mucho más importante que los psicólogos y las psicólogas. Entonces, ahí está ese punto de menosprecio, ¿no? De menosprecio en el, la psiquiatría sirve, la psicología no sirve. Cuando tanta evidencia posterior, ¿no? De que la medicación sin terapia en algún momento flojea y lo único que te hace es... Estoy generalizando demasiado, hay cosas y cosas. Hay muchos matices dentro de eso. Pero o sea, antidepresivos sin terapia, ¿qué hacen? Convertirte en ser dependiente de los antidepresivos, pero ¿has resuelto tus historias? No, ¿no? Y entonces, darse cuenta de que eso, de que te da, en realidad la terapia te empodera, porque te da control, te da capacidad de control sobre tu vida, sobre tus decisiones. Creo que cada vez más se está viendo eso, la gente está dando cuenta de lo que no es exactamente de eres un inútil y como eres un inútil vas al psicólogo, o eres un loco y como eres un loco vas al psicólogo, sino de todo ese abanico que hay de mejora, de cambio, de crecimiento, de no tengo problemas pero aprendo y por tanto me anticipo a los problemas, que sí, cada vez se está viendo más. ¿Suficiente? Pues cuanto más mejor, pero... Y ya creo que me he perdido un poco el hilo de la última, porque ha sido como una pregunta larga. A ver, era... No, le dejamos a ella, vale, reflexione, pues si quieres, y si quiero retomamos. Yo, de hecho, iba a ir con esa segunda pregunta, que era la de si se infantilizan los problemas de la juventud. Eso. Yo creo que, claro, la juventud actual no deja de ser hijos de y nietos de una generación que lo ha tenido muy difícil, ¿no? Y que ha tenido que vivir, pues, vidas muy complejas, y que no ha tenido muchas de las facilidades que tenemos nosotros. Esto nos pasa a todos. Lo tuyo siempre es mucho más grave que lo que le pasa a los demás, y tu vida siempre es mucho más difícil de lo que le pasa a los demás, ¿no? Aunque a ojos, y si lo ponemos todo muy objetivo, pues igual no es tan difícil como la estás percibiendo. Pero claro, la estás viviendo tú, con tus características, con tu forma de responder. Y claro, para ti es lo más difícil del mundo. Entonces, claro, no dejamos de ser esas personas que lo tienen todo, que si necesitan algo pueden llamar por teléfono y lo tienen en el momento, que pueden estudiar lo que quieren estudiar, que pueden hacer lo que quieren hacer. Entonces, claro, yo creo que sí, se infantiliza en cierta medida el decir, pero esas generaciones, ¿no? que han tenido vías diferentes y que han tenido dificultades diferentes, que ahora lo ven de una forma y ellos se ven a sí mismos con su edad, con nuestras cosas, y dicen... Es que esto para mí habría sido pan comido. Claro, pues seguro que nosotros dentro de unos años, si tenemos hijos y si tenemos nietos, los vamos a ver y vamos a decir, pero no os quejéis por estas cosas, si vosotros, yo a vuestra edad estaba aquí pidiendo conciliación académica porque no me dejaban, no podía ir a clase y luego hacer vida universitaria, ¿no? Claro, al final, pues como lo tuyo siempre va a ser lo más grave, pues al final tendemos a eso. Lo que sí creo es que, como hablábamos, como cada vez las generaciones entienden que la salud mental es tan importante como esa salud física, que es igual de importante ir al médico porque me encuentro mal y me duele mucho la barriga, y no tiene ningún estigma ni ningún tabú poder decir, oye, pues mira, es que me voy a casa porque tengo un dolor de cabeza horrible y tengo ganas de vomitar y estoy mareada, y no pasa nada. Y todos lo entendemos y decimos, ah, venga a casa. Pero claro, si yo digo... Uy, es que la verdad es que me encuentro saturada, estoy triste, estoy angustiada. Ya es, bueno, ya, pero termina esto. Y luego ya te vas a casa, ¿no? Entonces, yo creo que dejará de tener un estigma y dejará de ser tabú cuando para todos sea natural hablar de salud mental, ¿no? Cuando no tengas que ser valiente por ir al psicólogo, ¿no? Cuando se dice, madre mía, es que qué valiente por haber... claro que eres valiente, porque estás cogiendo las riendas y estás enfrentándote ante algo que es difícil. Pero no eres valiente por ir a hacerte una revisión al médico de cabecera, ¿no? Porque tienes que ser valiente por decir, pues voy al psicólogo a que me hagan también una revisión, ¿no? A que me digan si estoy bien, a que me den estrategias para gestionar el día a día y para, como tú comentabas, ¿no? Ya no solamente tengo un problema, voy al problema, no, estoy bien... pero quiero estar mejor, o voy a hablar contigo. Y yo, que de hecho, a mí también me dio mucho miedo, y eso que yo he estudiado psicología, a mí también me dio mucho miedo ir al psicólogo, ¿no? Porque yo también tenía ese estigma y el decir, incluso estudiando psicología, yo decía, uy, es que como diga que voy al psicólogo, y hubo un momento de inflexión en el que yo dije, ¿cómo voy a decirle yo a las personas con las que voy a trabajar? Yo en ese momento quería dedicarme a los niños, ¿cómo le voy a decir yo a un niño de 8 años que es normal que le tenga miedo a ir al médico, a ir al psicólogo?
ve al psicólogo porque es natural, si yo no soy capaz de ir al psicólogo porque me da miedo o porque creo que me van a tachar de loca, de no, propio tabú, ¿verdad? Claro, lo hacía yo a mí misma, ¿no? Y hubo un momento en el que tuve que decir hasta aquí, ¿no? Y fue el momento en el que yo decidí ir al psicólogo y yo siempre lo digo que es una de las mejores decisiones que puede tomar, porque hubo un momento en el que yo vi que yo no era capaz de solucionarlo sola y que no pasaba nada por no solucionarlo sola, ¿no? Y que igual que no soy capaz de construirme una casa y voy a un arquitecto o a un diseñador para que me la preparen, e igual que si me encuentro mal o no puedo respirar y voy al médico porque son ellos los profesionales, pues si veo que las emociones no puedo sostenerlas yo sola, no hay nada de malo en pedir ayuda, ¿no? Y pedir ayuda a alguien que esté formado, porque muchas veces decimos, bueno, es que para hablar con alguien ya hablo con tu amiga. Sí, si hablar con tu amigo es lo mejor del mundo y sí, tener ese círculo de personas en los que confiar y en los que apoyarte es muy importante, y de hecho los psicólogos lo primero que te vamos a decir es vamos a crear ese vínculo y vamos a crear ese apego que es tan importante. Pero claro, tu amiga te quiere con locura y si llegas y le dices es que estoy fatal porque he conocido a una persona y me tiene de cabeza, te va a decir, pues nada, déjalo y ya está. Mientras que un psicólogo, lo que decíamos, no va a coger ese caos que tú tienes. Hay una imagen que a mí me gusta mucho, que son esas dos viñetas de un psicólogo que coge ese caos que tiene la cabeza, te medio lo ordena, pero te lo vuelve a devolver para que tú lo gestiones, ¿no? Y para que tú con ese caos dentro de tu orden puedas decir, vale, pues tengo estas herramientas, voy a gestionar. Y comentabas esa parte de la psicoeducación. Yo quizás por esa parte de la orientación educativa y de trabajar con niños veo tan esencial el trabajar esa gestión emocional desde que son pequeños, porque dan un cambio abismal, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de trabajar con distintas edades he ido viendo cómo alumnos que empezaban desde los 8 o 9 años a trabajar esa gestión emocional, luego llegabas a sexto y le intentabas explicar una cosa y ellos mismos te decían, no sé, es que yo esto ya sé cómo hacerlo, porque cuando me pican las manos yo ya sé que me estoy enfadando un poco, entonces lo que tengo que hacer es respirar. Y dices, si es que es esto a lo que tenemos que llegar, ¿no? Que sea natural para todos el entendernos, e igual que vemos una señal de alarma en empiezo a tener un hormigueo en el brazo, voy a ver qué pasa, poder tener la señal de, uy, tengo una presión en el pecho que no me deja hacer lo que me apetece hacer hoy. Voy a intentar buscar una herramienta, ¿no? Y creo que eso es esencial. Claro, podemos volver ahí a la idea esta de ausencia de enfermedad como bienestar, o bienestar cuando en realidad lo que has hecho que es un paso más, ¿no? Todavía estamos bastante acostumbrados, incluso para el tema de la psicología, a esperar a estar mal para ir. Y sin embargo, precisamente, si a esas edades empezamos, me encuentro mucha gente que estoy mal, pero ¿qué te pasa? No lo sé, estoy mal, quiero estar bien. Vale, pero estás triste, no lo sé, pero estás enfadado, claro, no lo sé. Es como que ni siquiera hay no tenemos ese vocabulario de qué es lo que nos pasa. No tenemos el vocabulario, entonces, vale, tú puedes ir al médico porque estás mal, ¿no? Te duele la barriga. ¿Qué has comido? Pues comes fatal. O puedes ir a un médico que te asesore a cómo comer bien, entonces ya no te va a doler la barriga, ¿no? Aunque luego no tengamos tiempo. Pero bueno, sí, todo esto, la verdad es que... Pero bueno, creo que sí que se está empezando a aceptar y asumir por las generaciones actuales y vosotras con este tipo de cosas. Oye, gracias. Hombre, gracias. Se hace lo que se puede. Sí, es cierto que, bueno, me alegro que se esté empezando a hablar de gestión emocional en niños. Yo creo que es importante que empecemos ya desde bien pequeñitos, porque al final, como el comer, ¿no? Tenemos que aprender desde muy pequeños a gestionarnos a nosotros mismos. Luego también el tema de la juventud, esa infantilización, pues serán cosas, pueden ser que sean cosas de la edad, pero siguen siendo igual de importantes, aunque sean cosas de la edad. No hay que tampoco restarle importancia por eso. Y una pregunta que nos han lanzado en el chat por parte de Inés, que la conoces. La capacidad de poder permitirse ir al psicólogo también es preocupante hoy en día. El tema económico para los jóvenes que encima no tienen ingresos propios es difícil de gestionar. Bueno, claro. Y también tema de pues, seguridad social, pues es realmente complicado conseguir una cita o seguir una terapia. Sí. Más la psicología, bueno, terapia privada, que bueno, ya sabéis, pues que es costosa. Sí. Sí, con eso tengo conflictos, claro, porque yo tengo mi terapia privada, pero ojalá todo el mundo pudiera acceder sin... Y de hecho esto, jolín, algo así como lo del poli es súper guay precisamente por eso, ¿no? Porque sí, es cara, lo es. También te digo una cosa, ¿eh? Luego te vas de fin de semana y te gastas ahí entre cena, cubatas y no sé qué, te has gastado 200 € en fin de semana...
Y con eso tienes para pagar varios meses de terapia, ¿no? Que tampoco hace falta ir todos los días. Bueno, eso es como bueno, prioridades, ¿no? Que a veces sí que se nos olvida que la salud mental debería ser prioritaria y se nos olvida o lo dejamos en un segundo plano de otras cosas que, bueno, cada uno tiene sus prioridades y está bien. Sin duda, tiene un coste. A día de hoy, la sanidad pública directamente, o sea, lo que es ir a un hospital, a un centro de salud, a que te den hora con el psicólogo o la psicóloga, es complicado. Hay pocos, hay pocas. En una terapia en consulta de sanidad pública, media hora ya es mucho tiempo, y yo en media hora hay veces que no te han dicho ni el nombre, porque tienes que establecer un clima de confianza, porque tiene que ir una cosa después de otra, y no puedes ir con prisas, ¿no? Desgraciadamente en la sanidad pública a veces van con prisas, no porque lo elijan, pero van con prisas. Entonces, como complemento y como este tipo de iniciativas de las universidades es estupendo, no puedo decir otra cosa. Y ojalá la accesibilidad a la salud mental fuese mucho más universal, porque además estaría diciendo que está considerada al nivel que otras especialidades, que a día de hoy todavía no, está empezando. Yo lo hablaba con el servicio también de asistencia psicopedagógica en la Universidad de Murcia, que claro, dentro de esas demandas, esas reivindicaciones que teníamos como consejo de dotarles de todos los recursos suficientes para que pudiesen dar respuesta a todas las necesidades, ellos son un servicio que ya llevan varios años ya en funcionamiento, y claro, es un servicio que sobre todo cuando volvimos del confinamiento, claro, era tan demandado que empezaban a tener listas de espera similares a las de la sanidad pública. Y claro, ese servicio que ponía la universidad para contrarrestar esas listas de espera tan, tan elevadas, pues estaba volviendo a convertir en un servicio como si fuese la sanidad pública. Y nos decía el director de nuestro servicio que ellos encantados de tener todos los recursos suficientes para dar respuesta, pero que teníamos que tener una cosa en cuenta, que lo ideal y lo idóneo y lo que tiene que ser es que todos pudiésemos acceder a esa sanidad pública en materia de salud mental. Que igual que yo, es tan fácil como coger el teléfono y pedir una cita con mi médico de cabecera, igual no la tengo para hoy, pero para mañana sí la tengo, ¿no? Y como mucho estoy esperando 48 horas y el sábado tengo la cita, o me voy a urgencias y me atienden en ese momento. Que tú tengas que pedir una cita para salud mental y te tengas que esperar 8 meses, es que hay cosas que no pueden esperar 8 meses. Pero ni 8 meses ni una semana. Sin duda. Porque como decíamos al final, te esperas, apuras tanto a intentar solucionarlo tú, que la bola cada vez se va haciendo tan grande, que cuando ya te animas a pedir ayuda y das ese paso de pedir ayuda, la bola ya es tan grande que no puede esperar 8 meses. Claro. ¿No? A mí habían los viábamos para un estudio que el suicidio fuese la causa, la primera causa de muerte natural, era algo que a mí me desgarraba como psicóloga el decir, no se habla, estamos, claro, se no, está no empezando se habla. A hablar. No se habla porque da mucho miedo, pero pues porque lo que decíamos, si nos paramos a hacer autocrítica, si vemos la realidad y vemos que hay cosas que no están saliendo bien, que mueran tantísimas personas, porque se vean en que no tienen herramientas para seguir adelante, es algo que nos tiene que hacer reflexionar y decir que igual no lo estamos haciendo tan bien como creemos que lo estamos haciendo. Que igual todos tenemos que parar y dar una vuelta y decir, hay que reenfocar esto, ¿no? Es que como todos tenemos claro que hay temas en los que no pueden haber recortes en materias de presupuesto, ¿no? Y siempre decimos que la salud es uno de ellas. Pero claro, la salud es todo. La salud no es solamente la parte física, es también la parte mental, es la parte emocional, es ese bienestar emocional que afecta a todas las áreas. Entonces, si no entendemos que la salud es todo y que hay que invertir en eso, claro, los psicólogos, los PIR, están sobrepasados, sobrepasados. Y hay 240 psicólogos internos residentes en toda España, pues al final tenemos listas de espera de 8 meses, de 9 meses. Vas, como comentabas, media hora y igual no vuelves a tener una sesión hasta 2, 3 o incluso un mes. Y claro, una terapia no la puedes seguir con esa periodicidad, ¿no? Igual no necesitas ir todas las semanas, pero igual cada 15 días sí tienes que ir. Y tienes que ir una hora o a lo mejor tienes que estar una hora y media. Y tienes que saber que igual las primeras 2 sesiones no tienes ese clima suficiente como para que yo pueda empezar a explicarte cómo me siento. Entonces, claro, ahí esos servicios de las universidades son esenciales porque abren una ventana cuando todas las demás puertas se cierran, porque como comentaba Inés,
porque no puedes permitirte ir a la parte privada, ¿no? Porque las prioridades y el decir, pero claro, al final pues buscas herramientas que son más baratas y a lo mejor irte un fin de semana con tus amigos crees que te va a solucionar todos los problemas del mundo y es al final una tirita y un parche que pones y durante un fin de semana te despreocupas de todo o te vas a una fiesta y durante lo que dura esa fiesta parece que el mundo no existe, pero luego el lunes por la mañana el problema va a seguir existiendo y tú vas a tener que seguir gestionando esas emociones que no sabes cómo gestionar y que necesitas ayuda y no te están dando esa ayuda. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, bueno, con la saturación en el tema de la seguridad social, el tema de psicólogos, y sí que, bueno, voy a permitirme dar mi opinión. Sí que creo que es algo muy positivo que la iniciativa que lleva la UPV con el tema de incluir los psicólogos en la universidad, algo muy positivo, refuerza, desatasca un poco la seguridad social, pero también creo que fuera de la universidad, digo, no deberían ser necesarios, quiero decir, en la universidad. Creo que todos deberíamos tener acceso a ello y hay que realmente hacérselo ver. En plan, no pueden estar las universidades tratando de salvar un poco a la seguridad social. Yo creo que es complementario, porque además un poco como que eso, bueno, pues dentro de la heterogeneidad, como he dicho antes, pues también hay unas casuísticas y unas etiologías como más cercanas y al final también tenerlo cerca ayuda, ¿sabes? Como que si está en tu espacio en el que te sientes tal, pues recurrir a ese servicio es más fácil que quizá tener que, incluso aunque no hubiera lista de espera, ¿sabes? Pero ya tener que ir al hospital. Claro, lo entiendo así, pero creo que la base debería ser sólida. Entiendo que estando en tu misma universidad, pues está bien que tengas un gabinete donde puedas ir, te pilla cerca, no te tienes que ir lejos y tal, pero también creo que hay un gran problema de base. No puede ser que sean que se establezcan porque es que no hayan psicólogos fuera y porque no haya capacidad, no tengamos capacidad para... Que sea la única opción que tengamos. Que sea la única opción que tengamos. Sin embargo, eso excede la competencia de la universidad. Sí, sí, y yo lo hablo más como claro, demanda a la sociedad. Sí, no, totalmente. Y por ir finalizando, y esto voy a pedir un poco que acortéis las intervenciones porque son muy interesantes, pero me piden no que vayamos terminando. Pero tú nos dices lo que nos queda. que esto un poco en línea, ya no solo a nivel universidad, ¿qué pensáis vosotros como psicólogos, como personas con experiencia, con no tanta experiencia, qué pensáis que podemos hacer como sociedad para mejorar en este aspecto? Y ya esta será la última pregunta, así que quien quiera empezar. Mira, antes de nada, partir de la idea de que nadie te va a arreglar la salud mental en el sentido de ese que decía antes de posición médico-paciente. La responsabilidad sobre, en general, mi salud y mi salud mental la tengo yo. Eso no quiere decir que la tenga que hacer yo solo o yo sola, sino precisamente que hay una parte de no tener que esperar a, sino de conocer lo que ha dicho ella, pues, ¿no? De la diferencia que hay en los niños pequeños cuando, y ahí todavía no tienes esa responsabilidad, ¿no? Porque eres muy pequeño, pero de conocer las emociones, de conocer cómo funcionan los mecanismos de la ansiedad, de tomar las decisiones acerca de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que quiero, de lo que no, eso como un punto de crecimiento personal basado en la autorresponsabilidad y el autoconocimiento, ¿no? Sin duda, apoyándome en los profesionales y las profesionales que saben de esto y que precisamente me pueden ayudar. Pero no esperar esa parte paternalista de que alguien se ocupe de mí, sino pide la ayuda, ¿no? Que hay gente que estamos ahí para ayudar, pero pide la ayuda, porque si no, a mí se me escapa, quiero decir, no puedo estar pendiente de cada persona que veo por la calle, a ver si está bien, ¿no? Decirlo de alguna manera. Eso por una parte, y luego sin duda, luego hay un aspecto muy personal en los temas políticos, pero los temas políticos los que determinan dónde va la inversión pública. Entonces ahí tiene que haber una demanda que a veces no se acaba con votar a un partido u otro en función de lo que tú creas, sino en exigírselo, en exigirle que vaya ahí, que vaya ese tipo de cosas que me interesan, ¿no? Entonces a veces, no sé si a lo mejor voy a aparecer aquí ahora, pero irá cuando los médicos o las enfermeras o el tal se manifiestan por los recortes, ¿hay alguien más ahí apoyando? Es decir, ¿hay alguien más haciendo algo explícito o, ¿no? Como
si quieres que haya un servicio público y no se está invirtiendo en servicios públicos, pues algo habrá que hacer para demandar ese servicio público, ¿no? Y hay varios canales distintos, totalmente, pero si no hay, es porque no les está llegando el mensaje, ¿no? Uh-huh. Quizá. Eso por varias partes. Y luego, empatía. Se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. Yo, mira, vivo una... yo tengo ahora 42 años, nací en el 79. En los años 80 había una ebullición, supongo que es pues, el momento de ese post, ¿no? Y inicios de lo que es pues, el, cómo vivimos ahora y tal, que se acabó la dictadura y todo esto. Las asociaciones de vecinos trabajaban, funcionaban, hacían cosas. La gente en el barrio se conocía, la gente en la escalera se conocía. Para lo bueno y para lo malo, sí, siempre hay, ¿no? Pero en general te preocupabas por el otro, te podías preocupar por el otro. Preocuparse por el otro implica que si ves que sufre, le ayudas. Y si sufres, te ayudan. Estamos cada vez en un modelo más atomizado, más individualizado, más lejos, más menos me importan porque bastante tengo con lo mío. Si bastante tengo con lo mío y menos me importan, a veces hago reflexionado, ¿no? En la idea de por qué la gente es capaz, ahora que ha salido tanto, ¿no? De estas violaciones en masa o de estas agresiones a alguien por ser diferente o por ser por su identidad de género o por su sexualidad. Porque no hay empatía. Si esa persona la sientes cercana, sea de la etnia que sea, de la sexualidad que sea, del género que sea, de lo que sea, que no sé, no le pegas. Si tú entiendes que las chicas son personas como los chicos, no las violas. Es decir, si tú eres amigo de una chica, no sé, amigo o cercano, bueno, siempre hay matices en esto, ¿eh? Porque uno de los abusos y las violaciones, precisamente hay mucha gente cercana que... Pero bueno, sí. Resumiendo mucho en el tema es preocuparme por los demás. Quiero decir, o me preocupo por los demás o me voy lejos y ya me hago una asceta y me alejo de la sociedad, ¿no? De verdad, creo que el tema de la empatía es un tema súper importante y súper grave en los niveles de alejamiento, de alejamiento de los demás en los que nos encontramos. Entonces, eso es como a nivel personal, pero a nivel colectivo, ¿eh? No nos olvidemos de esa parte colectiva que se nos está olvidando. A mí hay una frase que me gusta mucho, que trabajo sobre todo con mi equipo y con todos los delegados cuando hablo con ellos en materia de salud mental, porque tienen la suerte o la no suerte de que como soy psicóloga intento educarlos también en materia de gestión emocional siempre que tengo la oportunidad. Y se lo digo, que somos capaces de hacerlo solo, pero saber y tener la suerte de saber que no tengo que hacerlo solo, de que hay alguien que me cubre las espaldas y de que si estoy mal solamente tengo que dejarme caer porque me van a sostener, es también la clave de todo, ¿no? Que yo tenga la suerte de saber que no pasa nada porque si algo no va bien y no soy capaz de hacerlo yo sola, tengo un equipo maravilloso detrás que me va a ayudar, que a nivel estatal, si no soy capaz de hacerlo, tengo la suerte de tener gente maravillosa en otras universidades que me va a dar la mano y me va a acompañar, que si a nivel personal no soy capaz de llegar a un sitio, va a haber un profesional que me va a decir, Eva, estoy contigo y no estás sola, es esencial, porque es como decías, ¿no? Muchas veces nos sentimos solos y nos sentimos que ese sufrimiento es tan mío que nadie lo va a entender y por eso es algo que a mí, hay un momento en el que me enfado y se lo digo a mis amigos, cuando preguntas el estás bien y te dicen, pero ¿quieres saberlo de verdad? Claro, pues estamos tan acostumbrados a, ¿estás bien? Sí, venga, vamos a lo siguiente, porque tenemos ese ritmo y esa prisa, que es, pero ¿realmente te estás preocupando por mí? ¿Realmente te interesa? Porque nos sentimos eso, nos sentimos solos, y hay veces que no nos queremos lo suficiente, que parece que no nos quieren lo suficiente, y es solamente pararte un momento, reducir marcha y bajar el ritmo y darte cuenta de que, mirando un poquito más, hay muchísima gente ahí que quiere ayudarte, que quiere quererte y que quiere darte la mano para que seas capaz de hacerlo tú solo, pero sabiendo que no estás solo, ¿no? Que si te tropiezas en el camino, no te vas a caer y vamos a tener que volver a empezar, ¿no? Que yo te doy la mano, que te levantamos y que seguimos adelante. Entonces creo que eso es muy, muy importante y que eso es esencial y que es al final lo que tenemos que hacer. Y eso parte de la base de ese sensibilizar, ¿no? Lo comentábamos al principio, de crear espacios como este, que no sea un tabú hablar de salud mental y que sea además una charla de amigos que nos sentamos y da igual la experiencia, el cargo o lo que hayamos estudiado, ¿no? Que es simplemente
sentarnos y decir algo que nos preocupa a todos, ¿no? Que es estar bien, que es seguir adelante, que es saber que no siempre vas a estar bien y que incluso no estando bien, también estás bien y está todo correcto, ¿no? Y vamos a trabajar con eso. Entonces creo que eso es lo esencial, sensibilizar, seguir hablando de salud mental, seguir hablando de la importancia de que trabajemos todos en materia de salud mental y que se quede para siempre, ¿no? Muy bien. Bueno, pues con estas conclusiones creo que vamos a terminar ya la mesa redonda. Muchísimas gracias por venir. A ti. De verdad, ya por supuesto que seguiremos haciendo ya no solo el programa de ayuda psicológica a los estudiantes, sino también todos los talleres, toda la difusión, toda la concienciación que se pueda hacer sobre salud mental. Así que bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias evidentemente a mi equipo por preparar todo esto. A Ari por el diseño del logo, que le tengo que dar las gracias, y en general a la universidad por darnos este espacio. Así que muchas gracias. Recordar que bueno, seguiremos haciendo mesas, así que para los que nos estén viendo, seguidnos, ya veréis en las siguientes mesas. Y bueno, pues muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.